viéndome él, tú en el cielo. Es la más bonita. Aunque es dura, pero es la más bonita que hay. Es dura porque el recorrido es mucho más largo que en otras ocasiones. Sí, y porque es el día siguiente del cohete y estamos... Pero es la más bonita que hay. El cohete se coge con muchas ganas, ¿no? Y al día siguiente toca un poco responsabilidad. Pues sí. Acabas canso, pero al final ya... Te das para adelante y ya está. ¿Cuántos miembros formáis actualmente la comparsa? Lo que pasa es que aquí hay dos comparsas. Hay una de charanga y otra de gaita. Y la de gaita somos unos 12, 14. Lo que pasa es que no estamos siempre todos. Y la de charanga los mismos. ¿Hacéis alguna preparación especial para poder bailar los gigantes? Solemos juntarnos dos o tres semanas antes de empezar para ensayar un poco y ya está. Para dar una vuelta a los bailes y eso. Pues enhorabuena. Cuando viene gente nueva para enseñarles, pero viene poca gente. Hay que hacer un llamamiento para que se vaya apuntando, ¿no?, la gente, sí. Y haya un poco renovación, sí, ¿no? Sí, sí, eso sí. Sí, porque cada año estamos menos gente y la gente, mucho gigante, pero no siempre tiene nadie. Pues oye, desde aquí daros la enhorabuena, ¿no?, por mantener la comparsa de gigantes de gaita, que hacéis una labor muy importante para el pueblo de Faldés y también para los más pequeños. Ya digo que se puede. Este día de la Virgen de Nieva. Pues es un día muy importante para todos los faldesinos, muy llovido. ¿Es más importante que el día del cohete? Sí. ¿Se tiene mucha devoción en Faldés por la Virgen de Nieva? Mucho. Este día me imagino que os pondréis vuestras mejores galas de blanco y rojo. Sí. Y a vivir el día de forma especial. El Salvador y la Virgen es aquí el todo. Sin ellos no habría fiestas, ¿verdad? Sí. A disfrutarla. Bueno. No, 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 no,
estar tranquilo. Mira, María Elena. Adelántate. ¿No sabes tú? ¿Ahora ya vale grabar o qué? Hasta mañana. Javier Olcoz, representante de UPN en el Ayuntamiento de Faltes. Primera vez que estás en el mundo de la política. ¿Cómo se viven las fiestas desde esta otra, desde este lugar de la barrera? Pues yo creo que con un poco de responsabilidad, ¿no? Y con un poco de más sentimiento, un sentimiento diferente. Siempre lo hemos vivido pues o trabajando o bailando con la danza o todas estas cosas, pero aquí nunca, la verdad. Me imagino que el ir representando al pueblo de Faldes detrás de la Virgen de Nieva es, como dices, un sentimiento especial. Hombre, pues sí, porque al final llevo aquí desde que nací, he vivido todos los días de mi vida aquí y la Virgen de Nieva pues es muy especial para los falcesinos. Una experiencia bonita que me imagino que ya se queda para toda la vida guardada en la retina, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una cosa que hay que guardarla porque es algo especial. Pues a disfrutar mucho las fiestas y que vaya todo muy, muy, muy bien. Gracias, a vosotros también. Thank you.